Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. De nada sirvió el silencio que mantuvo Erika Yulisa Bandi. Salió de la cárcel en 2022 gracias a una reforma del Código Penal que endureció los cargos por blanqueo de capitales. Mediante la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, anunció la ampliación de las investigaciones en busca de indicios sobre el asesinato de Erika Yulisa Bandi, esposa de Magdaleno Mesa. Magdaleno Mesa fue ultimado el 26 de octubre de 2019 en el interior de la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, en Llama, Santa Bárbara. Mientras que su esposa, Erika Yulisa, fue acribillada el 22 de junio de 2023 en el interior de una panadería en el barrio Río de Piedras de San Pedro Sula. Además, en esa escena del crimen fueron asesinados los guardaespaldas Andrés Evelio Hernández y Jesús Andrés Gámez. Erika Yulisa Bandi García, la esposa de Magdaleno Mesa, fue asesinada el 23 de junio de 2023 en San Pedro Sula. Bandi García había salido en libertad en abril de 2022 de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, después de ser capturada en 2018 junto a su esposo Magdaleno Mesa. El equipo fiscal, en conjunto con especialistas de la ATIC, amplían las diligencias de investigación con el propósito de encontrar y decomisar todos aquellos indicios y evidencias que permitan identificar a los responsables. Igner City Press publicó más hojas de las famosas narcolibretas de Magdaleno Mesa, narcotraficante que fue asesinado en la cárcel de máxima seguridad de Hilama, Santa Bárbara, más conocida como El Pozo. Las narcolibretas fueron presentadas por primera vez en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como una de las evidencias que sirvió para la condena por cuatro delitos vinculados al narcotráfico de Tony Hernández, hermano del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Teníamos temor de que se dieran cuenta del contenido de las narcolibretas y que nos las quitaran, relató uno de los agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico que participó en la operación el 6 de junio de 2018. Autoridades señalan que las investigaciones con las correspondientes pericias para su posterior análisis forenses buscan determinar todas aquellas circunstancias que giran en torno al triple crimen. Donde fue detenido Nery Orlando López Anabria, su esposa Erika Yulisa Bandi García y tres de sus trabajadores. Magdaleno Mesa Funes fue asesinado el 26 de octubre de 2019, mientras estaba platicando con un miembro de la policía del Instituto Nacional Penitenciario, quien estaba acompañado por lo menos de tres uniformados más. La Fiscalía añadió que la recolección de las evidencias se realiza por mandato del Juzgado de Letras de lo Penal Nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción. Los últimos días. Estoy dispuesto a entrevistarme con el agente que deseen mandarme, continuó diciendo Magdaleno. Estoy totalmente en la disponibilidad para ser colaborador con la justicia americana y con el gobierno americano. Tengo bastante que puedo ofrecer, aseguró Mesa. Estoy a la orden y con la disponibilidad al día para lo que sea necesario para la agencia de la DEA poder trabajar para ellos, dándoles la información que ellos me pidan, puntualizó Mesa. La Fiscalía neoyorquina alega que el asesinato de Mesa ocurrió poco después de que se admitiera el libro de drogas en el juicio de Tony Hernández, proceso en el que el exdiputado fue declarado culpable. El exdiputado liberal hondureño, mirense Okelí Martínez Turcios, se declaró culpable de cargos de narcotráfico ante la jueza magistrada estadounidense Jennifer Willis el 9 de agosto de 2024 en Estados Unidos. Esta declaración fue transcrita y remitida al Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, que determinó que la confesión fue hecha de manera consciente y voluntaria, con bases fácticas sólidas. El 12 de agosto de 2024, el juez Lewis Kaplan, quien preside el caso, aceptó oficialmente la
declaración de culpabilidad de Martínez Turcios, aunque no se ha especificado si su confesión abarca los tres cargos en su contra o uno solo. Esta aceptación marca un avance crucial en el proceso judicial contra el exfuncionario, que enfrenta serias acusaciones relacionadas con el narcotráfico. El caso contra Martínez Turcios, junto a los hermanos Arnaldo, Aldo Fernando y Miguel Ángel Urbina Soto, se remonta al 17 de agosto de 2020, cuando las autoridades estadounidenses presentaron los cargos penales. Porque ya el juez en la Corte del Distrito Sur en Nueva York ha aceptado la petición del exdiputado hondureño Midencio Kelly Martínez al declararse culpable en los Estados Unidos por delitos relacionados a narcotráfico. El exdiputado hondureño primero se había declarado no culpable, pero el 8 del presente mes él ha enviado una carta al juez en la Corte del Distrito Sur en Nueva York solicitándole el cambio de no culpable a culpable. Además, en un pliego separado, se formularon acusaciones contra los hermanos Urbina Soto. Los cuatro individuos enfrentan cargos por conspiración para importar sustancias ilícitas a suelo estadounidense, así como por delitos relacionados con armas de fuego. Las investigaciones señalan que la organización criminal conocida como Los Cachiros supuestamente colaboró con Martínez Turcios y la familia Urbina Soto desde al menos 2004 hasta 2014. Durante este periodo, la organización se encargó de recibir cargamentos enviados a Honduras utilizando rutas aéreas y marítimas. Estos cargamentos eran posteriormente transportados hacia el occidente de Honduras, con frecuencia bajo la custodia de funcionarios públicos, antes de ser llevados a la frontera con Guatemala y enviados a los Estados Unidos, en coordinación con varios carteles. Era parte de apoyo logístico de manera directa para el tráfico de drogas con el cártel de Los Cachiros, según el documento por parte de la Corte del Distrito Sur en Nueva York. O'Kelly estaba prófugo de la justicia desde julio del año 2018. Se ha declarado culpable y un juez ha aceptado el cambio de no culpable a culpable al señor Midencio O'Kelly Martínez, ex diputado, por delitos relacionados a narcotráfico, en lo cual esta tarde ha sido aceptado el cambio de no culpable a culpable contra el señor Midencio O'Kelly Martínez Turcio, de 60 años. Es acusado de tres cargos relacionados con el tráfico de drogas y también el uso ilegal de armas, mismo por los cuales ha sido requerido por los Estados Unidos. De acuerdo a la información que consta en los expedientes en la Corte del Distrito Sur en Nueva York, Martínez Turcios, exdiputado hondureño, estaba vinculado al cártel de Los Cachiros y por ello fue solicitado en extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.